m'agradaria ensenyar-vos els bolets que hem portat per presentar en aquesta fira alimentària. Hem portat una mica de bolets de cultiu i algun bolet salvatge. Aquest any, com a inusual, tenim l'arribada de la múrgula fresca molt aviat. És un bolet molt recomanable, que es pot fer com tu vulguis, però al ser buit en el seu interior, el que recomanem sempre és de fer-lo farcit. Los germinados es una fuente de salud, es un alimento vivo que nos estamos comiendo, que estamos ingiriendo en ese momento, con lo cual tiene unas propiedades muy saludables. Tenemos diferentes productos, como puede ser lenteja, cebolla, que es la que más color tiene, la más bonita, ¿no? Luego col roja, alfalfa y soja. El producto estrella siempre ha sido la soja, porque se ha conocido mucho más. Se hace como antaño, no se echa productos químicos, ni para tratar las enfermedades, ni para los nutrientes. O sea, es todo natural. Llamarle por su nombre y sus dos apellidos. Vale. Llamarle por el jamón, que sería la parte morfológica, es decir, la pata del cerdo, ibérico, que indica la raza, la procedencia de raza, y de bellota o no, dependiendo de lo que haya, la alimentación que haya tenido el animal. La bellota es fundamental. O sea, por supuesto, de las tres cosas que te dijo, la morfología es importante, no es lo mismo el jamón que la paleta. Ibérico, que sea puro o cruzado, también importa en la genética, y en la alimentación, que sea de bellota, que sea de recebo o que sea de cebo, importa y mucho. Por ejemplo, tila, menta, manzanilla, orégano, azafrán, tomillo, bueno, son macerados en aguardiente, ¿no? Dorujo, y después se destilan, bueno, a los 6 meses nace esto. Yeah.